La industria turística de la ciudad de Granada desde el mes de diciembre a la fecha ha mostrado nuevos signos de recuperación si lo comparamos a los meses áridos que experimentó con el inicio de la pandemia del coronavirus en 2020. Carolina Tenorio, gerente de Hotel Mirna, asegura que los hospedajes, hoteles, restaurantes y los bares han logrado recuperar su actividad con un 80% del turismo nacional y el resto con la llegada de extranjeros, aunque reconoce que sigue siendo poco si se toma como referencia que el destino era liderado por el mercado internacional. Con esto del nuevo puente que hay de aquí de Malacatoya, que une el Rama y Santo Tomás, Huigalpa, todos esos lugares de ahí, pues han venido bastantes turistas a Granada. Nosotros tuvimos un lleno total y gracias a Dios pues tuvimos un repunte bastante bueno. De hecho, ahorita en enero estamos teniendo huéspedes y los bares de Granada pues se han mantenido hasta la fecha. Claro está pues que necesitamos que vengan las aerolíneas y necesitamos que estén mucho más vuelos más constantes, pero pues hasta el momento vamos bien. Otro atractivo donde los establecimientos comerciales y los hoteles muestran el mismo comportamiento es la zona de San Juan del Sur. A pesar que la cantidad de turistas es poca, los negocios ya abren los 7 días de la semana, a espera que incremente la demanda de sus servicios. Tenemos nuevos bares que han abierto, como Sunny Bar o Sunny Beach, creo. Está el Salt Bar también. Hay restaurantitos que han abierto nuevamente también. Muchos de los negocios ya establecidos que habían estado cerrados temporalmente también están aperturando nuevamente. También en anticipación de que todo comience a normalizarse un poco en lo que es el turismo internacional. Entonces sí ha habido más concurrencia y han habido cambios que pues obviamente se esperaban en lo que es el tipo de negocio que se está abriendo. Tenemos muchos más negocios que están abriéndose para darle para ayudar a lo que es el turismo familiar. Se prevé que con el reinicio de operaciones de la compañía panameña Copa Airlines, la frecuencia de turistas a Nicaragua pueda incrementar de forma gradual, principalmente en la temporada de verano. Canatur estimó que el año pasado se presentó una caída del 85% de llegada de viajeros y un 70% en los ingresos a causa de la pandemia. Jimmy Romero, Voz TV.